Nosotros trabajamos, como ha dicho Félix, ya desde el año, realmente desde el año 2008. Nosotros presentamos un proyecto de investigación, ¿vale? Dentro de unas becas determinadas, porque claro, es muy difícil vender un proyecto de este tipo a lo que es tu departamento de salud, a tu hospital. Entonces queríamos realmente implantar un proyecto, ver realmente que se puede utilizar, ¿vale? Y luego presentar a la organización para ver si realmente ellos pueden apostar por ese proyecto. Entonces presentamos la beca dentro de una beca determinada. Y fuimos el único departamento, porque yo pertenezco al departamento de recursos humanos, y el único proyecto no sanitario, o 100% es lo que es sanitario, que obtuvo esa beca. Entonces, con esa beca, que fueron 2.000 euros, tal cual, un año determinado, tuvimos lo que es la plataforma Moodle, tuvimos lo que es el hosting, tuvimos lo que es la página web, la URL, y luego la actualización de ese Moodle con una empresa, en este caso en Madrid. Hicimos un proyecto de acogida con los residentes del año 2008. Y les gustó a la organización, lo presentamos al comité de dirección, lo presentamos a gerencia y dijeron, perfecto, nos quedamos con la plataforma. Y a partir de ese año, los años sucesivos, lo que hacemos el coste es directamente desde el hospital. Y si fijáis, directamente 2.000 euros. Eso es lo que cuesta nuestra plataforma y learning. El resto, lo que estaba contando ahora Juan es, únicamente es colaboraciones con el resto de equipo. El equipo que es profesionales, médicos, enfermería y personal administrativo. Os voy a centrar únicamente para que sepáis dónde estamos. Nosotros estamos en Valencia, en este caso en la CIRA, en lo que es el Departamento de Salud de la Ribiera. Antes comentaba Félix el tema de que era un hospital peculiar. Somos el primer hospital de asistencia privada de España. El famoso programa que hicieron con Jordi Évole, que hubo un día determinado que era nuestro hospital. Incluso se presentó a la puerta, ¿vale? Estuvo ahí comentando el tema de la gestión privada, que mal. Bueno, temas políticos que yo no voy a entrar en ellos, yo voy a entrar más en la parte que trabajamos nosotros, que es la Dirección de Recursos Humanos. Decimos, es un hospital público, ¿vale? Pero pues, privada, en este caso por un grupo de empresas. En este caso, el Departamento de Salud de la Ribera comprende a 250.000 personas y está dividido en unos 48 consultores, bueno, centros de salud. Los hemos dividido en consultores, centros de salud y lo que son los centros de salud integrados, que tienen en este caso centros de salud con especialidades médico-quirúrgicas. Más o menos únicamente para que conozcan más o menos dónde nos encontramos, ¿eh? Lo que antes estaba hablando con Félix era sobre todo enfocado al tema de la formación. Yo, para no repetir lo que estaba diciendo Félix antes, me gustaría indicar que Moodle no solo puede ser utilizado en este caso para formación, sino que hemos encontrado otros proyectos que pueden ser utilizados por el mismo coste. En este caso, proyectos, por ejemplo, de evaluaciones online. Evaluaciones, vamos a pasar a la parte de formación, quiero que lo veáis. Más la evaluación, lo que son la evaluación online, por ejemplo, herramientas de apoyo a la gestión, por ejemplo, las encuestas de clima laboral. Nosotros hacemos cada 3 años encuestas de clima laboral, muchas veces hay empresas que lo que hacen es directamente contratar a otra empresa determinada con un coste específico. Nosotros utilizamos Moodle y nos enfocamos a nuestros 1.900 trabajadores que tenemos en la organización, ¿vale? Y nosotros trabajamos con esa encuesta de clima laboral en apoyo, sí, en colaboración con la Universidad de Valencia, en este caso particular, con un departamento que se encarga de hacer la estadística. Pero no tenemos ni encuestas en papel, ni utilizamos otra plataforma de otra empresa con el consecuente coste, ¿vale? Trabajamos también con lo que son procesos de calidad, temas relacionados con lo que es detección de necesidades, detección de satisfacción, y sobre todo, importante, un tema de auditoría que nos relacionado con la formación. Nosotros en el año 2011 pasamos una encuesta de formación y nos pusieron un comentario, ¿no?, que tenemos que mejorar el proceso de la eficiencia, famosa eficiencia o impacto de la formación. Nosotros lo solucionamos muy fácil y lo decimos a los mismos auditores. Entonces, mira, nosotros tenemos una evaluación de plan de carrera, ¿vale?, en la cual son los mandos intermedios quienes evalúan a sus inferiores, ¿no? Entonces, lo que hacemos, la personal de base, lo que hacemos directamente hablar con los auditores y decirle, vale, ¿qué tipo de preguntas serían importantes para ver si realmente la eficiencia de la formación es impacta o no impacta? Pues cogimos esas preguntas, hablando con los auditores, y las metimos, en este caso, en el mismo costo del plan de carrera, de evaluación de costo de trabajo, en la cual los mandos intermedios evaluaban a su personal de base. Entonces, con eso, los auditores nos dijeron, perfecto, eso es lo que necesitáis. Necesitáis evaluar al personal de base, pero desde el mando intermedio, ¿vale? Y luego a los igual, el personal de base hacia arriba al mando intermedio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante Moodle. En este caso, mediante la utilización de una serie de preguntas implicadas o introducidas dentro de esa encuesta utilizada para el plan de carrera, en este caso de encuesta de puesto de trabajo, ¿vale? También lo que hacemos trabajar es con la encuesta de
una encuesta de valores. Nosotros, a partir de la encuesta de clima laboral, todo lo hicimos con Moodle, estamos hablando, lo que hicimos es implantar una serie de grupos técnicos que se desarrollaron, una serie de resultados que hubieron a partir de esas encuestas de clima. Lo que hicimos es solucionar o dar unos resultados para ver qué tipo de proyecto podemos introducir a raíz de esos resultados que habíamos tenido en la encuesta de clima laboral. Y nació de ahí lo que se llama un dirección de proyectos de valores. ¿Vale? Implantamos cuatro valores en la organización, que llamamos SPEED, ¿vale? A lo largo de los diferentes proyectos, y lo que hacemos es implantar la organización, ¿vale? Y lo hicimos mediante una encuesta de valores. También lo hicimos con Moodle, lo implantamos en este caso los 1.900 trabajadores. Voy a explicar un poco más en detalle este ejemplo. De la misma manera, también lo que hacemos con Moodle es trabajar con automatización de procesos. Trabajamos con una nube, como si fuera una nube en red. Lo que hacemos es colgar información para diferentes servicios médico-quirúrgicos, en este caso particular, y desde ahí compartir información. No trabajamos con Windows, trabajamos con Windows, nuestras carpetas corporativas, pero trabajamos también con la red social. ¿Cómo? Mediante el uso de Moodle. Tenemos Moodle, pueden hacer desde casa, desde dentro del entorno laboral. Entonces tenemos una serie de carpetas compartidas, siempre controladas para ver quién accede y quién no accede a esa información, y desde ahí compartimos ese tipo de información entre diferentes servicios médico-quirúrgicos. Lo mismo hacemos, eso a nivel más específico, son los grupos cerrados, y a nivel de grupo abierto, lo que hacemos más es trabajar, por ejemplo, con el tema de las publicaciones científicas. Nosotros queremos recibir todas las publicaciones científicas de todo el personal sanitario y no sanitario del hospital, y lo que hacemos también es que luego cuentan para el tema de carrera profesional, y en vez de tenerlo que traer en papel a los recursos humanos para luego nosotros evaluarlo, directamente lo cuelgan online, en este caso en un recurso que tenemos ubicado en Google. Entonces, directamente entran, cumplimentan un formulario, una serie de campos que van rellenando y luego adjuntan el PDF. Vale, entonces, automáticamente tenemos toda la información que va a la Dirección de Investigación y Docencia, que va a evaluar el tema de lo que es la formación realizada en torno al profesional, y luego, por otro lado, va para recursos humanos, para el tema de control, en este caso del tema de carrera profesional, el tema de publicaciones de cada uno de los profesionales. Vale, pero todo esto es muy bonito. Y nosotros decimos, vale, tenemos mucha información, mucha gente que accede, muchas vistas realizadas, pero siempre nos queda qué herramienta realmente de negocio es interesante para el hospital. Entonces ahí es donde nos preguntamos dónde realmente incide este proyecto y lo consideramos como necesario dentro de nuestro hospital. Pues nosotros consideramos que la clave está en la historia clínica electrónica. Nuestro hospital lleva desde el año 98 abierto con historia clínica electrónica. En el año 98 el hospital ya tenía historia clínica electrónica, por lo tanto no había papeles. Entonces directamente trabajaban con historia clínica electrónica. Nuestro objetivo es, vamos a coger Moodle y vamos a hacer algo relacionado con historia clínica electrónica, con la formación de nuestros profesionales médico-quirúrgicos y con los profesionales de enfermería y los profesionales de administrativos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, pensar lo que estamos haciendo ahora, algo parecido a esto, sin streaming, ¿vale? Que es realmente clases presenciales con todas las características que lleva la formación presencial, que seguimos haciéndolas en el hospital, y pensar, oye, ¿y cómo podemos mejorar esto? Pues vamos a hacer lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en el entorno educativo. Yo hace dos semanas estaba en el cole de mi hijo recogiéndolo y me veo ahí al nene en una pizarra digital dibujando y luego diferentes tablets en mesas. Y digo, no puede ser esto. Y digo, están con 3, 4 años de mi hijo trabajando, ¿vale?, con recursos tecnológicos. Pero ¿por qué nosotros los profesionales no podemos trabajar con esos recursos tecnológicos y sobre todo un entorno tan capaz como puede ser el médico quirúrgico? O en este caso, en el personal sanitario. Entonces, es lo que estamos intentando nosotros introducir dentro de nuestro entorno profesional. Porque realmente, el médico quirúrgico, por ejemplo, en este caso el quirúrgico, hace 80 años teníamos un quirófano similar al que tenemos arriba, pero realmente hace 3 semanas tenemos este entorno quirúrgico que tenemos en el hospital de la Ribera. El uso de la tecnología sí que es real y sí que lo están utilizando. ¿Por qué no el uso de tecnología en educación se está utilizando? ¿Por qué seguimos haciendo clases presenciales? ¿Por qué? Pues ese es el objetivo de lo que queremos nosotros motivar, en este caso, los diferentes profesionales enteros que tenemos en la organización. Siempre motivándolo desde arriba para abajo. Es importante incidir en la alianza estratégica a nivel de dirección. No podemos ir cada departamento por su lado. Este es un proyecto que nació con un objetivo, que os he comentado antes, de una beca, pero dirigida a gerencia, dirigida a la comité de dirección, para que no los diferentes departamentos hagan sus propios proyectos. No nos interesa eso. Nos interesa que sea un proyecto de la organización. Para eso nosotros trabajamos con los valores de la organización, lo que os comentaba antes. Tenemos 4 valores de la organización. Por un lado, innovación. ¿Innovación por qué? Porque estamos trabajando con plataformas e-learning. Realmente el e-learning ya hace en el año 2000, que tenemos ahí plataforma e-learning, y educación a distancia hace mucho antes, pero en el entorno profesional no. Estamos realmente, ya desde el año 2008-2009, trabajando con esta plataforma online.
¿Por qué es transparente? Porque compartimos todo lo que hacemos. Todo el mundo puede acceder a toda la información que hacemos. ¿Vale? Ahora luego lo veréis. ¿Sostenible por qué? Porque nos cuesta 2.000 euros al año. Aquí, sincero, 2.000 euros al año. Trabajamos con el primer partner de Google en España, ¿vale? Que está en Madrid. Y luego trabajamos con el tiempo que dediquéis vosotros a nosotros. Eso es otro tema que estáis comentando antes, Juan ha comentado el cuánto tiempo dedica el profesional realmente. Nosotros lo que hacemos es quedamos, sobre todo por las tardes, media hora con el profesional. Son ellos quienes hacen los vídeos. Entonces quedamos media hora para hacer luego un vídeo de igual uno de 1 a 5 minutos. Y por eso ponemos ahí profesionalismo o profesionalidad. ¿Por qué? Porque son los mismos médicos, enfermería y personal de admisión quienes hacen los recursos, no somos nosotros. No es informática, no son recursos humanos, no son los mismos médicos o los enfermeros quienes dedican su entorno laboral. Importante, el tema de incentivos, siempre claro, al final se tiende a, oye, ¿y con esto yo qué gano? Nosotros no pretendemos mucho que es decir, pagar o costear, en este caso, o dar algún incentivo determinado por ayudarnos a hacer un proyecto determinado. Totalmente abierto a los 1.900 profesionales. Quien quiera ayudar, perfecto. Quien quiera ayudar también, perfecto. ¿Por qué? Porque al final luego tú lo vas a utilizar realmente. Porque el objetivo es utilizar a los mismos profesionales los conocimientos que tienen y compartir conocimientos. Estamos en una sociedad de compartir conocimientos. Y no nos llevemos a engaño de que realmente no está haciendo, se está haciendo. Pero las redes sociales ahí, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, tenemos el streaming para compartir conocimiento. Y es lo que nosotros pretendemos a nivel interno. Me gustaría explicaros aquí un proyecto que antes le habéis comentado, el tema de realidad aumentada. Nosotros estamos transformando el papel, cada historia clínica electrónica, lo que es la herramienta que utilizamos a nivel de hospitalario, cada vez que hacemos una actualización nueva de la historia clínica electrónica, lo que se hace es, se hace un manual y se entrega, se hace una formación y se entrega. 15 minutos de formación presencial, vamos por todos los servicios, estamos igual 3 semanas formando a todos los compañeros, pero el objetivo final es, oye, ¿y por qué no hacemos un vídeo? Realmente hacéis un vídeo y luego lo mostramos online para todo el mundo y que pueda hacer cuando ellos puedan, al mismo tiempo que hacemos la presencialidad. Perfecto, pues hemos hecho más de 50 vídeos. Os quiero enseñar el tipo de vídeo y sobre todo de usabilidad de tabletas y móviles. Este ejemplo, en este caso es Pedro García, jefe de servicio de urgencias. Ha habido un nuevo módulo de nutrición y él no recuerda cómo se utiliza ese módulo de nutrición. Pero lo que hacemos directamente es cogemos un papel impreso, bajado de Moodle, ya codificado con la red aumentada, con el código QR. Solo necesitas la tableta y el móvil. Directamente pones el papel, pones encima del papel los códigos que previamente nosotros hemos realizado y automáticamente tienes el vídeo. Y el vídeo hecho, en este caso por Paco Tarazona, de Medicina Interna. Todos los vídeos hechos por médicos. Vale, esto sería uso de tablets y de aumentada apps. Pero no solo eso, sabéis que Moodle tiene su propia app y va con la versión creo que la 2.2 o 2.3 y ya funciona perfectamente. Nosotros la estamos utilizando, tenemos Moodle. En este caso, Moodle, bajo la aplicación de Moodle gratuita, pones únicamente la URL de tu plataforma Moodle, en este caso Campus Ribiera, accedes a todos los cursos, en este caso particular vamos a entrar en e-learning existencial, que es el proyecto de historia clínica electrónica. Entramos, ahí están los 50 vídeos en formato AVI, en formato MP4, para poder verlo desde tablet y iOS o Android, o en este caso desde PC. Estoy ahora mismo en recursos humanos, pues ahí os el vídeo de fuera, desde fondo. Estoy en Wi-Fi habilitada para todos los trabajadores, únicamente coges una fruta y la implementas y la bajas abajo, y ajustas el vídeo. Una vez en la pantalla de inicio, para entrar en el área de urgencias, podremos realizarlo a través de dos accesos diferentes. Generamos tools para que se pueda ver cómo funciona la tablet, con el móvil, ¿vale? Y al final un vídeo similar es este. Esta es la gine, esta es la pediatra, Cristina. Sobre todo compartimos conocimientos, son ellos realmente quienes utilizan la plataforma. Hasta ahora, ¿qué hacemos? Los informáticos, íbamos al entorno médico y lo que hacemos directamente era explicarle las funcionalidades. No queremos eso, queremos que sea el médico realmente que comparte ese conocimiento con el resto. Quien se haya implicado en el proyecto o a posteriori, quien considera mejorar algún conocimiento, quienes lo utilicen. ¿Qué ocurre? Yo siempre pongo el símil de Rafa Nadal, porque me gusta mucho en tenis. Y entonces yo digo, mira, Rafa Nadal me acuerdo de perder una final hace 2 años con Djokovic y dijo, siendo número uno del mundo y muy modesto, dijo, tengo que ver el vídeo, ver los errores que he cometido y aprenderé de ellos. Es decir,
Nosotros estamos trabajando con médicos que llevan 15 años, 14 años trabajando con la historia clínica electrónica, y es mucho con cuidado en ese perfil. Entonces, intentamos que sean los mismos médicos quienes intenten complementar ese, ese conocimiento con el resto de compañeros, porque muchas veces un médico nos dice, es que yo para hacer la hoja, la hoja preparatoria hago 7 clics, cuando tú realmente sabes, como informático y conocer la herramienta, que en 3 clics o en 5 clics lo tienes hecho. Ese de uso, o mejorar ese uso de la aplicación o del módulo, nos interesa mucho también. Entonces intentamos colaborar con los médicos para que también entre ellos ayuden. Y por eso hacemos esos pequeños vídeos de mejora de diferentes módulos. También nos metemos dentro de, no solo de la aplicación, sino también, como llamamos, los trucos de diferentes módulos. Luego también, esto lo que os he explicado, el tema de los vídeos que os he comentado. Más de 50 vídeos, 100 minutos grabados, tema de compartir conocimiento con los compañeros, tema de dispositivos móviles. Y luego importante, esta es la colaboración que estamos teniendo, una parte de la colaboración, lo que nosotros llamamos mapas de expertos. Ahí está Marcelo, está José Marcelo Galvis, está. Sí. Por un lado, consulta externa, si os fijáis, con Carmen Ortega, la jefa de servicio de dermatología, pediatría con Cristina Martínez Porca, el tema de la parte quirúrgica con Antonio Benedito, jefe de servicio de urología, y con José Marcelo Galvis, el tema de jefe de servicio de torácica. Trabajamos con residentes, vamos a dejarlos de lado. Estamos a Celia de anestesia, hablamos con la subdirectora médica, nos comentó que habláramos con la Resi, que le gustaba mucho el tema de tecnología, hablamos con ella. Tema de 19, clave, hablamos con calidad, hablamos con Cuesta. Tema de ginecología con Zaira, tema de medicina interna, hablamos con tanto con Zulema Pla como con Paco Tarazona, tema de laboratorio con un experto en laboratorio que es Mario Ortuño, es decir, intentamos compartir conocimiento con todos los diferentes servicios y que ellos compartan el conocimiento con el resto de compañeros. Importante, trabajamos con un perfil multidisciplinar, es decir, de diferentes edades, de diferentes entornos, entonces intentamos también ajustarnos a todos esos conocimientos. Cursos de formación de alfabetización informática, tenemos cursos de formación de formadores, tenemos muchos cursos relacionados para mejorar esa alfabetización informática. El primer curso de alfabetización informática lo hicimos en el año 2000 y continuamos trabajando con ese curso de alfabetización informática. Ventajas e inconvenientes, ahora luego no las voy a poner, lo ya os he comentado antes, Félix, y tampoco quiero pasarme del tiempo. Pero importante, trabajamos en 6 líneas. Por un lado, contenidos abiertos. Todo está compartido, contenidos abiertos. ¿Dónde? En la plataforma online, en Moodle. Podemos acceder desde múltiples dispositivos. Quien tenga iPad, quien tenga móvil, desde iPad. Quien no lo tenga, directamente desde un PC normal y corriente puede acceder también. Hacemos talleres temáticos todos los meses. Hemos pasado un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, y las abiertas nos han puesto barbaridad de infinidad de posibles proyectos con diferentes servicios. Vamos a quedar con ellos, tenemos que hablar primero con la subdirección médica para ver qué proyectos serían prioritarios, a partir de ahí quedar con ellos, hacer vídeos y mostrarlos al resto de compañeros. Porque nos decían compartir sesiones clínicas, la misma sesión clínica, grabarla y luego compartirla con diferentes servicios o con aquellos médicos en una actividad de sesión clínica. Mapa de expertos, gente que nos ayuda, y tema de multimedia. Todo lo que hacemos son vídeos, podcasts, de momento. Aparte del uso que comentaba antes, de recursos que comentaba Félix, tema de foros, tema de CD, de información. Ventajas e inconvenientes, hay muchísimas ventajas, muchísimos inconvenientes también, que ya lo comentaba antes Félix, no quiero entrar en detalle, pero para mí lo importante también es, sobre todo, que estamos intentando también todo lo que hacemos publicarlo o por lo menos presentarlo en diferentes congresos. Aquí más o menos desde el año 2008 realmente estamos presentando toda la información tanto en congresos nacionales como internacionales, y nuestro objetivo sobre todo es hacer ese networking, hacer esa colaboración con otros proyectos o con otras instituciones para seguir mejorando sobre todo y aprendiendo unos de otros. Vale, más o menos la idea del proyecto, la explicación era esta.